Muy buenos días para todos y para todas. La Universidad del Magdalena y la Fundación Tras la Perla se complacen en extender una cordial bienvenida a la ceremonia de graduación de la Cohorte Especial de Graduandos del Programa Profesional en Deporte, adscrito al Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo de la Alma Mater. Para la universidad es un honor y gran satisfacción entregar a la ciudadanía y al país esta cohorte de graduados de la modalidad de validación por competencias y reconocimiento de saberes, quienes hacen parte de los 62 años de historia de esta Casa de Estudios Superiores y fueron formados con la misión de aportar a la transformación del territorio. Con el fin de trabajar articuladamente, Unimagdalena y la Fundación Tras la Perla unieron esfuerzos mediante un convenio específico cuyo objetivo es facilitar el acceso de entrenadores y personal vinculado al deporte en la ciudad de Santa Marta a la educación superior, reconociendo la experiencia y el talento que por años los consagraron y hoy los convierte en grandes maestros. Presiden esta ceremonia de graduación miembros del Consejo Académico de la Universidad del Magdalena y miembro de la Fundación Tras la Perla, el doctor Pablo Vera Salazar, rector, Carlos Vives Restrepo, fundador de Tras la Perla, licenciado magíster Wilson Velázquez Bastidas, director del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades Creo, el licenciado magíster Nelson Daza Goenaga, director del programa Profesional en Deporte, y la abogada especialista Mercedes de la Torre Hasbún, secretaria general. Saludamos de manera especial a todo el equipo de la Fundación Tras la Perla de América presente en este evento, por supuesto al grupo de graduandos presentes en esta ceremonia, a sus familiares, acompañantes e invitados especiales que se encuentran en este recinto. A continuación, una breve explicación de los distintivos que portan el día de hoy, lo cual nos facilitará una mayor comprensión del acto que nos congrega. Visten los graduandos y miembros de la mesa directiva de la Universidad del Magdalena la toga institucional, que es el traje académico, que posee los siguientes distintivos: la estola o banda que bordea el cuello y pecho, marcada con el nombre del graduando, el programa del que recibe título y la cinta tairona del escudo de la institución. Posee borlas con el tono distintivo de la respectiva profesión, según lo establece el Código Institucional de las Profesiones. El birrete es el gorro armado en forma prismática que portan graduandos y directivos con título de especialista y magíster, en forma hexagonal para directivos con título de doctor y octagonal para el rector. Está rodeado con la cinta tairona del escudo institucional y coronado por una borla que se utiliza en los actos solemnes. La borla es el conjunto de hilos de color que, sujeto por uno de sus cabos en una especie de botón y sueltos por el otro, penden en forma de cilindro. Damos paso a la lectura del orden del día. Primero, himno nacional de la República de Colombia y del Distrito de Santa Marta. Segundo, presentación de los graduandos. Tercero, palabras del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Cuarto, lectura del acta general de grado otorgando los títulos. Quinto, toma de juramento a los graduandos. Sexto, himno de la Universidad del Magdalena. Séptimo, entrega de diplomas y actas de grado. Octavo, proyección de pieza audiovisual exaltando a los graduados. Noveno, palabras de los graduados Didi Alex Valderrama y Marvi Caicedo Ospina. Décimo, palabras de Carlos Vives Restrepo, fundador de Tras la Perla. Undécimo, marcha y fotografía general de la mesa principal junto a los graduados. Solicito a todo el auditorio ponerse de pie para entonar las notas del himno nacional de la República de Colombia, seguido del himno de Santa Marta.
pueden sentarse. El director del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades, CREO, licenciado magíster Wilson Velázquez Bastidas, presenta al grupo de graduandos que cumplieron con todos los requisitos académicos. Lo invito a pasar al atril. Señor rector, tengo el honor de presentar a usted a los graduandos que han finalizado sus estudios y cumplieron con todos los requisitos para obtener sus títulos profesionales como profesional en deporte. A continuación, mensaje a los graduandos a cargo del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Muy buenos días para todos y todas. Darles la bienvenida a la Universidad del Magdalena. Saludar en esta mañana muy especialmente a nuestros graduados y sus familias, a Carlos, fundador de la iniciativa Tras la Perla, a Claudia Elena, a Isabel, Carolina, a todos los que hacen posible y que nos tienen hoy aquí, a los directivos del programa, pero sobre todo a nuestros graduados y sus familias. Esta es la única ceremonia en la que puedo nombrar a cada uno. La pasada graduamos 1.280 personas, era imposible, pero hoy puedo saludar a René de Jesús Atencio, a Marvi, a Camilo Andrés, a Eli Joana, a Ariel Adolfo, a Alexander Odín, a Willington Antonio, a Tomoyuki Odagiri, a Arturo Enrique, a Emiro José, a Alfonso Alberto Silva, a Didi Alex Valderrama y a Ramón de Jesús Zúñiga. Gracias por creer en este sueño que hace un año y medio se planteó y que hoy hace posible que estemos aquí. Para nosotros como universidad, y creo que para la Universidad Pública Colombiana, es un día histórico. Desde antes de lograr esto se consideraba que era imposible que alguien en un año y medio pudiera obtener un título profesional, pero más imposible aún pensar que algunas personas a la edad de alguno de ustedes pudiese todavía llegar a la universidad. Y permítame en primer lugar partir de esa premisa. Nosotros le hemos apostado a que la Universidad del Magdalena sea una institución inclusiva, y ser inclusivo significa que tiene que ser de acceso para todos y todas. Y ese primer cambio de paradigma significa que la universidad tradicional y la educación tradicional se ha pensado como un proceso lineal, algo que va desde joven y que lo que se aprende ahí te tiene que acompañar el resto de la vida. Y si se te fue la vida y no pudiste hacerlo, pues ese dicho tan conocido del loro viejo no aprende a hablar. Nosotros no somos loros y podemos seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Y ese cambio de paradigma para la universidad es que la educación no es para toda la vida y no es solo para los jóvenes. La educación es a lo largo de la vida y en cualquier etapa de la vida. Y eso es muy importante tenerlo de referencia porque tal vez hace un año y medio hablábamos con Carolina cuando abrimos inscripciones, muchos no creían. ¿Cómo así que me van a validar lo que yo he hecho en el SENA o los años de experiencia que llevo? ¿O cómo así que eso me va a permitir entrar si el IFES que tengo no me lo permite? ¿Cómo que va a ser posible que yo pueda tener un título profesional? Y ese cambio de paradigma precisamente parte de una premisa, que existen múltiples rutas de aprendizaje y existen múltiples saberes y conocimientos y todos no están en la universidad. La universidad es una institución milenaria, esta no. Esta tiene 62 años. Acabamos de descubrir que Carlos ordenó fundarla al año de nacido. Nos dijo que cuando nació ordenó, crece la Universidad del Magdalena y decrétese y cúmplese. Lo único que nos creó con un presupuesto muy pequeño, 1.000.000 de pesos, era muy complicado arrancar. Y bueno, pero ese fue el inicio. Pero no importa, siempre he sostenido que no importa, ahorita lo hablábamos con Carlos sobre lo que se considera tradicional y no sobre... La universidad llegó a América, la más antigua llegó hace menos de 500 años, pero nosotros arrastramos el peso de una institución medieval. Esto sigue siendo medieval. Cuando nosotros cambiamos la toga por colores, les pareció
que eso era un disfraz, que el rector se parecía al Yo Arroyo o a Mayoma, porque es que estos labrados Tairona, en la encuesta puse que ganó Mayoma. Pero resulta que les decía yo, las togas en su origen eran las capuchas de los monjes, porque la universidad nació en las iglesias. Y eran negras y eran con estas capuchas para inspirar miedo, temor, no para motivar. Y si nosotros estamos aquí, tenemos que construir una universidad que le haga homenaje a nuestras raíces, porque aquí también no habían universidades a la usanza occidental, pero ¿quién va a negar el conocimiento que tienen nuestros mamos, nuestros mayores? ¿Quién va a negar el conocimiento que tenía Cayetano? ¿Quién va a negar el conocimiento y la sabiduría enorme que tenía un hombre como Danilo? Todos los que hemos compartido con los indígenas nos damos cuenta de que efectivamente son nuestros hermanos mayores, en comprensión, en sabiduría, en conocimiento. Y valga ese punto para hacer un pequeño paréntesis. Vimos con estupor el asesinato de Wilfrido, joven estudiante de ingeniería civil, que no era el indio, ni alias el guajiro, ni alias el chino, ni era alguien que mereciera morir. No sé en qué momento del camino hemos perdido tanto la humanidad que nos duele más la integridad de un animal, lo que sucede en Venezuela, pero justificamos el asesinato de cualquier persona en el territorio. No puede ser que quien es asesinado siempre debe haber un motivo para que le quiten la vida y no la censura para el asesino que lo haga. Y los comentarios en redes eran terribles. ¿Qué hacía por allá? Seguro consumía drogas, seguro era esto, seguro... No existe en Colombia la pena de muerte para ninguna causa, ni por parte del Estado, ni las ejecuciones extrajudiciales. No normalicemos lo que está mal. Antes había un dicho que era que no había muerto malo. Hoy no, hoy parece que todos los muertos se la buscaron y son malos. Pareciera que quien tiene que justificar por qué merecía seguir vivo es quien a quien le arrebataron la vida, y no a quien que hay que censurar, es a quien se la quita o la arrebata por quitar un bien, por cualquier motivo, por pensar distinto, por tener una vida distinta o gustos distintos. No normalicemos eso porque nos estamos haciendo cada vez más inhumanos. Su mamá, el domingo cuando bajó de la sierra, devastada, porque tiene un hermano, Wilmer, que es ingeniero electrónico, que se vino de allá precisamente impulsado por Wilfrido. Wilfrido no era el indio que mataron, ese indio era un joven indígena del pueblo Arhuaco, pero era un joven como cualquiera de nosotros y de nuestros hijos. Padre de familia que deja dos niños, hermano e hijo. Y su mamá me dijo, rector, usted que tiene más posibilidades que yo, ayúdeme a limpiar el nombre de mi hijo porque me lo están convirtiendo en un delincuente, y él no era un delincuente. Él era un joven que aspiraba a convertirse en ingeniero para trabajar por su comunidad como lo está haciendo su hermano. Y viene el dolor de esa madre, con su hermoso traje arhuaco manchado por las lágrimas, el dolor de mi madre si me hubiesen quitado la vida a mí, de la de cualquiera de ustedes, porque el dolor de una madre cuando le arrebatan un hijo es el dolor que no tiene nombre. Así que, por favor, no normalicemos la muerte. Normalicemos la vida, la buena vida, la que estamos homenajeando hoy aquí con ustedes. Y un tercer elemento que para mí es muy importante es entender y reconocer que el deporte y la cultura hace parte de la herencia y del potencial que tiene este territorio para ser visible a nivel internacional. Que ustedes han entregado su vida a formar otros niños. A ustedes, la gran mayoría decían, profe, a partir de ahora tienen que llevar ese nombre con mayor responsabilidad todavía. Los padres de familia les entregan a ustedes a sus hijos con la esperanza no solamente de que los vuelvan buenos futbolistas, jugadores de baloncesto, de karate, sino para que los hagan mejores seres humanos, para que a través de los valores del deporte, de los valores de la cultura, que es silvestre en Pescadito y en muchos territorios de Colombia y del Caribe sobre todo, pero que hoy, gracias a la apuesta de Tras la Perla, de invertir en educación, ya es algo que va a ser sistemático. Si hemos logrado grandes futbolistas solamente con las condiciones naturales, imagínense lo que va a pasar ahora que el Didi ya es profesional y se motiven otros jugadores también a continuar ese camino, a complementar ese talento natural con el aporte que da la ciencia, el conocimiento. Ya ustedes, ahora que está de moda propagar los virus, han propagado, Tras la Perla, Carlos, Claudia, el virus de la educación. Seguramente ahorita irán, Carolina, a decirle que quieren hacer la especialización en entrenamiento deportivo y luego la maestría. No, esta primera siembra es la siembra y es la cosecha inicial que dio la fundación y la universidad. Ahora depende de ustedes.
La educación nos hace libres para que transitemos el camino propio de nuestro propio desarrollo. No esperen ahora qué más va a hacer Tras la Perla por nosotros y qué va a hacer Unimagdalena. Ya hicimos lo que teníamos que hacer. Les dimos herramientas para que sigan aprendiendo, para que se sigan cuestionando y desafiando de forma permanente. Ustedes no saben el valor que tiene un título profesional a su edad, a su trayectoria, cuando muchos, incluyendo seguramente muchos de sus familiares, no creían que pudieran lograrlo. El esfuerzo de los profesores para sacar lo mejor de ustedes fue desafiante. El esfuerzo de Carolina y de todo el equipo de Tras la Perla y del CREO, tratando de empujarlos y motivarlos para que terminara ese proceso hoy y para que empezara uno nuevo, el de su propia transformación y el de su comunidad. Cuando veo la alegría en sus rostros, recuerdo la alegría de mi madre cuando recibió su título profesional. No existía esta modalidad y tuvo que hacer 5 años de carrera, casi 6, porque le dificultaba llegar casi a los 60 años, luego de haber tenido que validar el bachillerato. Y en ese momento mi madre, yo no era rector, me hizo prometer que si yo llegaba a dirigir la universidad, iba a crear una universidad donde las personas mayores como ella no se sintieran excluidas. Donde cualquier madre que renunció a sus sueños para entregarle todo a sus hijos, también tenga la posibilidad de cumplir sus sueños a través de la educación de alta calidad. De esa magnitud es el aporte que están haciendo Carlos, Claudia. Nosotros le apostamos a transformar vidas a través de la educación. Yo nunca imaginé, cuando estaba en Playa Salguero hace más de 30 años, escuchando y viendo Escalona por primera vez y cantando muchas de las canciones de memoria de un Valledupar que no conocía. Porque recuerden que yo llegué aquí y divagué, ni siquiera sabía por qué el mar era salado. Pero hoy me siento más a Mario que Carlos, porque esta ciudad me dio todo. La educación me dio todo. El Colegio Rotario de Gaira, la Normal para Varones, esta universidad. Y ya hoy la nevera no es un recuerdo lejano. La neverita que llevaba en Playa Salguero y en El Rodadero, tal vez con esta toga luciría mejor hoy si pudiera estar. Tal vez quienes me compraron cerveza en la playa o a quienes le limpié la cabaña y la letrina cuando iban de vacaciones, nunca pensaron que ese jovencito iba a llegar a donde está hoy. Yo también creo que muchos de ustedes pensaron que no podían llegar aquí. En la vida siempre necesitamos gente que nos dé un impulso, que nos dé una mano. Esos que me regalaron ropa allá, pues me dieron el impulso. Ese que me pagó mi primera matrícula me dio el impulso. Tal vez, Carlos, tus canciones me dieron fuerza para aguantar las humillaciones que a veces hay cuando no hay que comer, cuando el hambre agobia. Así que hoy siéntanse orgullosos, porque los logros con esfuerzo valen mucho más la pena. Denle gracias al Dios de la vida, a sus familias, pero sobre todo Carlos, Claudia, Isabel, Carolina, gracias a Tras la Perla, porque si hay algo que necesita esta ciudad es transformarle la vida a la gente a través, otra vez, de ese virus, de ese bichito de educarse y de aprender de forma permanente. Para la universidad es un orgullo y para mí en lo personal también. Yo voy a cumplir 8 años de dirigir esta universidad y este acuerdo tenía 6 años. Y es la primera vez, aunque hemos graduado muchos de manera aislada, es la primera ceremonia colectiva porque hace 6 años, cuando yo dije que esto era posible, me dijeron que eso era una locura, que la ley no lo permitía. Y para mí, si la ley no lo prohíbe, lo permite. Yo asumo la perspectiva positiva de los derechos. Y hacerlo significa ahora que la cantidad de solicitudes que nos van a llegar va a ser inmensa. Pero además, como no nos detenemos y el virus de la educación se propaga, entonces ahí al lado está el estudio de grabación porque queremos también transformar a algunos músicos en tecnólogos en producción musical, algunos gestores culturales en gestores de empresas culturales y creativas y algunos docentes vinculados a instituciones con el apoyo ojalá de la alcaldía, de la Secretaría de Educación, normalistas, convertirlos en licenciados en matemáticas, en inglés, en tecnología, porque la única forma en que esta ciudad vuelva a valorar la vida. Nuestro principal problema no es la falta de agua, es la falta de sentido de pertenencia y de amor por la ciudad, por los ciudadanos, por nuestros congéneres. No importa si tenemos agua o no, si perdemos el sentido de pertenencia por nuestro pasado, vamos a olvidar y vamos a construir un futuro en el que no nos reconozcamos. Y eso se hace con educación, con cultura. Ese es el principal legado que Tras la Perla está dejando. Hay un poema muy bonito de John Doe que dice precisamente: cuando muere alguien, una parte de mí se muere con él. En los pueblos, antes era tradición doblar las campanas cuando alguien moría. Y eso era algo extraordinario, pasaba muy poco. Solo este fin de semana el ruido ensordecedor de las campanas hubiese sido terrible, porque fueron solamente 5 muertes violentas entre viernes y sábado. Que la próxima vez, como dice el poeta, que doblen las campanas,
doblen de alegría por nuevos grados. Y si doblan de tristeza, no preguntes por quién doblan las campanas, también doblan por ti. Muchas gracias por encaminarse en este camino. Gracias, Carlos, Claudia, Tras la Perla, por invertir y por creer en su universidad, la Universidad del Magdalena, la que decretaste fundar al primer año de edad y a la que espero luego, cuando te retires, te conviertas en nuestro primer decano de arte y música para que sistematicemos y le hablemos al mundo desde el ámbito académico del rock de mi pueblo. Muchas gracias. Gracias al doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Continuamos con la lectura del acta general de grado otorgando los títulos. El acto académico de los grados está soportado de manera legal en un acta general que firman el señor rector y la secretaria general, quedando registrados oficialmente dentro de un consecutivo. A continuación, la abogada especialista Mercedes de la Torre Hasbún, secretaria general, hace lectura de esta acta. Acta General de Grado. En Santa Marta, Distrito Turístico, Cultural e Histórico, siendo las 9:30 de la mañana del día 14 de agosto de 2024, se reunieron en las instalaciones de la Universidad del Magdalena miembros del Consejo Académico, presidido por el doctor Pablo Vera Salazar y miembros de la Fundación Tras la Perla, con el fin de realizar la ceremonia oficial de graduación de la Corte Especial de la Modalidad de Validación por Competencias y Reconocimiento de Saberes del Programa Profesional en Deporte adscrito a la Facultad de Humanidades. Para los estudiantes registrados desde René de Jesús Atencio Martínez hasta Ramón Jesús Zúñiga Manotas. Total graduandos 13, quienes han cumplido con todos los requisitos exigidos por el programa respectivo. Firmado por doctor Pablo Vera Salazar, rector. Abogada especialista, Mercedes de la Torre Hasbún, secretaria general. Continuamos con la toma de juramento a cargo del doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Universidad del Magdalena. Para ello solicito a todos los graduandos ponerse de pie. Ahí está. ¿Jura usted solemnemente practicar su profesión con honradez, trabajar para generar valor social en la región y el país y dejar siempre lo más alto el nombre de la Universidad del Magdalena? Sí, juro. Si así lo hicieres, que el Dios de sus creencias, la patria y la Universidad del Magdalena os lo premie, sino que ella os lo demande. Ustedes se identifican ahora como graduados de la Universidad del Magdalena, escuchando el himno de la institución. Solicito a todos los presentes ponerse de pie. Yeah.
Pueden sentarse. Santa Marta y el Magdalena han visto formarse entre sus entrañas a grandes deportistas que por su talento han logrado y aún logran destacarse en la esfera local, nacional e internacional. Quienes ya construyeron una trayectoria se han convertido en referentes para las generaciones venideras. Niños y jóvenes deseosos de seguir sus pasos y llegar a ser tan grande como ellos lo han sido. Prepararlos para el éxito requiere de capacitación y por eso desde Unimagdalena y la Fundación Tras la Perla buscamos promover la formación académica y el reconocimiento de saberes previos para fomentar la inclusión social y el acceso a oportunidades de desarrollo. Los invitamos a ver la siguiente pieza audiovisual en la que exaltamos a esta nueva cohorte de graduados y... Formar las nuevas generaciones de deportistas también requiere de preparación y los deseos de ganar no solo se materializan en el campo de juego. Ingresar a la Universidad del Magdalena es hoy un título que se suma al palmarés. Gracias a la alianza entre la Universidad del Magdalena y la Fundación Tras la Perla, la pasión de 13 deportistas hoy se traduce en su carrera como profesional en deporte. Estos entrenadores empíricos validaron sus competencias a través de la formación integral que recibieron en la Alma Mater, un logro que afianza el reconocimiento que merecen. Después de una carrera promisoria en el fútbol profesional, nadie pensó que el gol más importante en la vida de Didi Alex Valderrama lo marcaría en la universidad. Él es uno de los distinguidos miembros de esta cohorte. Junto a él, otros mentores del deporte como Alfonso Alberto Silva Navarro y Marvi Ladies Caicedo Espina han sido pilares fundamentales del proceso formativo en escuelas populares a las que han guiado hacia el éxito. Hoy estos 13 profesionales no solo celebran un logro personal, sino que están preparados para llevar el deporte a otro nivel, siendo ejemplo e inspiración para sus pupilos y en general para quienes luchan por crecer deportivamente. Cada uno de ellos ha recorrido un camino único, enfrentando desafíos y superando obstáculos. Hoy se gradúan con orgullo, listos para transformar el deporte y la educación deportiva. Ha llegado el momento más esperado por ustedes, 13 graduados, porque es el momento de invitarlos a que se acerquen a la mesa principal a recibir su diploma en el siguiente orden. Profesional en deporte, René de Jesús Atencio Martínez. Marvilaidis Caicedo Ospina. ¡Te amo, mami! Camilo Andrés Cuao Gutiérrez. Elis Joana Domínguez Pavón. Ariel Adolfo Fontalvo Camargo. Alexander Odín Ilich Padilla.
Willington Antonio Maldonado León. Tomoyuki Odahiri Oliveros. Arturo Enrique Ovalle Mozo. Emiro José Pinto Llanes. Alfonso Alberto Silva Navarro. Didi Alex Valderrama Pinedo. Ramón Jesús Zúñiga Manotas. Con esta cohorte de graduados demostramos a más personas que esta institución cumple los sueños y transforma vidas a través de una educación de alta calidad. Con gran beneplácito los felicitamos a estos maestros y personalidades que se han consagrado durante años en el deporte. El aplauso es para ellos. Ustedes, graduados, siguen siendo los protagonistas en esta ceremonia especial y por ello quiero invitar a Didi Alex Valderrama Pinedo y a Marvi Caicedo Espina a que den sus palabras en nombre de ustedes. Buenos días. Hoy, 14 de agosto, un día memorable para nosotros, valoramos y agradecemos esta singular iniciativa de Tras la Perla, apoyado con la Universidad del Magdalena, en pro de ayudar o de homologar a un grupo de personas que trabajamos por el deporte desde hace muchos años y incluirlos y capacitarlos para que nuestro deporte siga evolucionando. Este logro que recibimos hoy es invalorable, imborrable momento. Desde que nos convocamos y nos iniciamos a terminar la carrera profesional en el deporte, desde los primeros días que llegamos acá, fue varios momentos fuertes, cambios bruscos. Yo que
hacía 40 años me había graduado, llegar a la Universidad del Magdalena, bueno, a este monstruo de la sabiduría. Entonces, fue fuerte. Nosotros, estos 12 gladiadores que tenemos aquí fueron los que impulsaron y quisiera que este compromiso para graduarnos se consiguiera. En un momento de la pandemia, nuestro ilustre rector fue a mi casa a entregarle el diploma de ingeniero de ambiental a mi hijo. Entonces, ese momento fue muy crucial, porque este era un ejemplo que yo debí darle a mi hijo, y él me lo dio a mí. Entonces, ese compromiso fue muy fuerte. Un deportista, para llegar a ser buen deportista, debe ser buena persona. Y para ser buena persona, debe estudiar. Y ese es el legado que le vamos a dar a los jóvenes de Santa Marta. Bueno, el profe habló bien bonito. Me toca superarlo. No, nada. La articulación que hacen entidades como esta nos ayudan y nos benefician muchísimo. Por eso hoy, estas 13 personas que ven ustedes acá, esta Fundación Tras la Perla y la Universidad, se han unido y son pocas los que se unen para estos sueños. Y por eso hoy, estas 13 experiencias creyeron en estas entidades. Y vamos a seguir creyendo porque fue muy duro. Y yo dije que hoy brincaba en un pie de felicidad, aquí estoy. Y aquí estamos cada uno de nosotros, porque casi nos rendíamos, pero entre todos creamos amistad, fortaleza, que fue una experiencia grande de poder unir estas experiencias y cada uno de ustedes nos ayudamos mutuamente. El poder enfrentarse, porque muchos querían rendirse porque se enfrentaban nuevamente a una tecnología que hace mucho tiempo no la usaban, o de esta manera que nos la mostraron, que algunos llegaban tarde como hoy, ¿verdad, Tomo? Pero no era porque lo queríamos, sino porque ya teníamos unas obligaciones diferentes a unos estudiantes normales. Éramos estudiantes que trabajamos, que teníamos un hogar, que tenemos un hogar, y que a pesar de todo eso, nos sentimos fuertes para llegar adelante, porque personas como ustedes creyeron en nosotros y nosotros dijimos, la vamos a dar toda. Un compromiso que adquirimos desde que ustedes creyeron en nosotros. Y queremos que gente como ustedes, que entidades como ustedes, sigan creyendo en nosotros para poder, así como nos transformamos la vida, que el profe Nelson, que el profe Wilson, que cada uno de sus pilares que conforman sus entidades, que Carolina, que todos ese equipo, que todo el equipo se te pasa, sigan creyendo en personas que también van a transformar vida. Porque así como nosotros lo estamos viviendo, seguiremos transformando vida, porque hoy es un principio y seguiremos avanzando, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a nuestros recién graduados. Continuamos ahora con las palabras del fundador de la iniciativa Tras la Perla de América, Carlos Vives Restrepo. Yo creo que debería hablar más bien mi presidenta, mi equipo, las chicas, mi querido Pablo, te mereces más que ser reconocido como samario, más samario que el morro, más samario que yo, más samario que Bastidas
Y qué onda. Más samario que el cacique de Gaira y el cacique de Taganga. Mucho más samario. Y decirte algo, mi querido Pablo, bueno, sin antes saludar a Nelson Noel, gracias por permitirme la irreverencia, querido Wilson, por tus gafas. Y mi querida Mercedes, gracias por permitir a este irreverente estar sin la toga. ¿A quién me parecería yo con esa vaina? ¿Qué palabras importantes, señor rector? ¿Qué palabras tan importantes nos regalaste hoy? Y es que esa tragedia, la de Wilfredo, la misma natural de Danilo, el asesinato de Wilfredo, la muerte de Danilo, pero especialmente la de Wilfredo, desnuda algo que normalizamos desde hace 498 años. El primer magnicidio, el asesinato de alguien que solo quería servirle a su comunidad y vivir en paz, ocurrió hace 498 años y fue la muerte de nuestro fundador, Rodrigo de Bastidas. Y con ello, una fatalidad, la guerra definitiva contra los caciques de Bonda, Gaira y Taganga. Y me imagino la muerte de ellos. Entonces, ¿qué enseñanza? Ganó Villafuerte. Hace 500 años, hace 498 años, ganó Villafuerte. Perdón, hace más de 500 años, no, más de 500 años, 502, 3 años. Ganó Villafuerte, que fue el que usó el cuchillo para eliminar al que no pensaba como él, para eliminar al que había logrado un acuerdo con los Taironas para fundar nuestra ciudad. Podríamos quedarnos pensando en todo lo que nos pasó y seguir maldiciendo todo lo que somos, porque al final lo que logró el éxito de Villafuerte fue que tuviésemos un problema de identidad, el berraco, durante tantos años. No reconocernos los unos a los otros. No sentirnos orgullosos por nada y entre nosotros. Y eso sigue pasando. Creo que es una gran oportunidad nuestra celebración de los 500 años para hacer conciencia de todo lo que nos pasó, para entenderlo. Y entonces ya no preocuparnos más y simplemente ser quienes somos, ¿no? Y yo agradezco la invitación que me hace la universidad para unirme a esta celebración de los 500 años, no solamente para hablar de nuestro rol de mi pueblo, sino para compartir con las nuevas generaciones todas las cosas que hemos aprendido en estos 500 años. Y yo trabajo con Tras la Perla. Usted sabe más o menos lo que dijo Antonio Julián en 1700, cuando escribió Provincia de Santa Marta, Perla de la América, le decía a España, porque en ese momento seguíamos formando parte del Imperio Español, le decía a España, escribe este decálogo de virtudes de un territorio que es nuestra tierra, que iba más allá de Maracaibo, más allá de Coro, llegaba a la provincia de Santa Marta. Y él escribe este libro diciéndole a Europa, hey, este es el paraíso, ustedes no saben lo que tiene esta gente, ustedes no saben todas las virtudes que tienen, los caballos que se están criando, los nativos de la Sierra Nevada, tenemos el jayo, que podemos competir contra la yerba mate y contra el té. Es un libro que es un padre jesuita de esa época, que eran científicos y estudiaban y veían las bahías de puertos calados naturales de la ciudad, y es impresionante leerlo. Porque ni nosotros mismos sabemos hoy que Santa Marta producía mármol y marmolete, y que hoy muchos de los baños en Europa están
de los mármoles de este lugar y el palo de Brasil y todo lo que producíamos, exportábamos caballos, ¿no? Es decir, las aguilillas, una mezcla de caballos árabes y españoles que ya se criaban aquí. Tantas cosas descubrí en ese libro. Creo que es una gran oportunidad compartir el orgullo de ser todo lo que somos y conciliarnos. Porque claro, la muerte de Bastidas, el asesinato, la guerra, 200 años de guerras, además de las que nos trajo la República, como la República nos trajo otro sinnúmero de guerras. Entonces, creo que es maravilloso esta oportunidad que nos da la vida. Y ojalá, ojalá la universidad cuente con el rector para esta celebración. Creo que la universidad se merece que Pablo, para la celebración de los 500 años, siga siendo el rector. Así es. Sí, porque si hay alguien que ha luchado por esa identidad para la universidad, ha sido él. Y nos ha enamorado y nos ha inspirado. Cada vez que habla, cada vez que nos cuenta su historia como conocedor de la obra macondiana, como conocedor de este lugar de donde hoy me acabo de enterar que no nació aquí. Increíble. Sí, porque hubo gente que nació aquí y nunca aquí quisieron este lugar. ¿No? ¿Y qué te puedo decir? ¿Qué les puedo decir de ustedes? Es que no hemos caído en cuenta realmente el verdadero valor de estos diplomas, mis queridos profesores, mis queridos padres de familia, de la importancia realmente que tiene. Padres de familia, hijos de familia. Hijos de familia, padres de hijos de familia. Y es que el trabajo que ellos hacen y que hoy hacen mejor, pero el trabajo que ellos han hecho es cuidar a nuestros hijos. Conocemos las cifras de los problemas que tenemos en el barrio Pescadito. Todo lo que le ha aportado el barrio Pescadito a la... ¿cómo se dice? A nuestra cárcel. Difícil. Y las noticias que tenemos de niños que perdemos en la droga, en el microtráfico. Entonces, el valor de lo que ellos hacen hoy va más allá de lo técnico deportivo. Siempre nos educan para irnos. Siempre estamos soñando con irnos. ¿Y quién se hace cargo de lo nuestro? Entonces, para mí es mucho más importante un Didi Valderrama hoy a que esté jugando en, no sé, en España, aunque eso da mucho billete. ¿Sí? Es decir, tú fuiste para nosotros muy importante en el fútbol y has sido muy importante en el fútbol. Los que te vieron jugar y los que saben de esto saben quién eres tú. Sí, a lo mejor no nos tocó esa época de jugar en Europa y muchas cosas, pero el trabajo más lindo hoy es lo que haces con los niños. Porque estamos salvando de las manos de la vulgaridad, de los antivalores, de la droga, ¿no? De lo que se promueve muchas veces para nuestras juventudes hoy a través de muchas cosas. No voy a profundizar, pero sabemos los riesgos que tienen nuestros hijos hoy en nuestros barrios, en todas partes. No es justo para nuestros barrios que nos dieron tantas figuras del fútbol, tantos momentos felices, que la ciudad no se haya acordado de ellos y que a día de hoy, después de recibir tanta gente, porque yo hablamos de Didi, pero ¿qué te puedo decir? De trabajos como hacía tú, pero tu papá, como te enseñó tu papá, ¿verdad? Entonces, el trabajo con nuestra fundación un poco, y tal vez le agradezco a mi papá que me haya enseñado a querer a tanta gente en estos barrios, porque al final eran donde mi papá era más feliz y donde tenía sus mejores amigos, donde tenía sus compadres de matrimonio, de bautismo, pero porque amábamos
a Alfredo Arango, a José del Carmen, porque amábamos a Chimilongo, porque Chimilongo me cuidaba cuando yo viajaba con el Unión, porque era una familiaridad. Y después que empecé a crecer, yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que no tengamos agua todavía? ¿Cómo es posible que ni siquiera un buen sistema para las aguas servidas, residuales? Pero tenemos más sueños, es decir, vamos a dar la lucha, estamos aquí para eso. Y los queremos porque ese es nuestro fin. La vida nos puso en esto, porque es natural que nos pasara por lo que vivimos, por lo que creemos, por lo que sentimos. Y sueño con lo que ustedes saben que soñamos. Y no solo para pescadito, para todo, porque ahora somos el gran pescadito, ya tenemos más barrios cercanos y somos el gran pescadito. Ya tenemos himno, después se lo voy a mostrar, el himno del gran pescadito. No es mío, es de una señora del barrio. Y bueno, nada, de felicitarlos, darles las gracias por la oportunidad que nos dan también de poder servirle a nuestra ciudad, que nos sentimos orgullosos que vamos a hacer cosas siempre más grandes y lo vamos a lograr porque cada vez somos más y cada vez tenemos más especialistas. Así que los felicito por lo que hacen, por lo que van a seguir haciendo y que sepan que tienen nuestro apoyo, el apoyo de la universidad. Y que nada, para adelante. Nos hacen sentir muy orgullosos. ¿Y qué más les digo? Nada, los queremos. Gracias al fundador de la iniciativa Tras la Perla de América y quien también ha unido esfuerzos con la Universidad del Magdalena para hacer esto posible, Carlos Vives. Bueno, en este momento se realizará la toma de fotografía oficial de la mesa principal junto a los presentes graduados, para lo cual les solicito a ustedes graduados salir del recinto siguiendo las indicaciones de nuestro personal de logística y staff. Recuerden, por favor, tener sus diplomas y asegurar sus carnets de graduado. Invitamos entonces a los abanderados a pasar al frente y a los directivos ubicarse donde igualmente se les indique para acompañarlos en la fotografía. Agradecemos a todos los presentes y a quienes nos acompañaron en esta importante jornada de graduación. Muchas felicidades nuevamente a todos los nuevos profesionales de la Universidad del Magdalena. Disfruten de este su día.